raza, pues llegó el día final, vamos a pintar. Tenemos lista para pintar la Tacoma. Solamente me quedan los dos costados, la parte de arriba y la parte esta ya la pinté. Como les digo, la forma que lo hago así porque no tengo mucho espacio para andarme moviendo libremente. Aquí ya nomás me quedan los dos costados. Y este es uno de los días que más esperado, después de tanto trabajo. La verdad, uno de los días que más me gusta es este, cuando voy a pintar. Vamos a pintar esa parte de la puerta también. Tenemos todo listo. Y vamos a darle, mi gente, porque si no se nos hace tarde. El cofre ya está pintado también. Imagínense, está algo pequeño. Ahorita vamos a aplicar una mano de sealer, tres manos de pintura y tres manos de clear, y es todo. Ok, ahí les sigo compartiendo. Vamos a darle. La primera mano de sealer solamente lleva una mano. En mi experiencia sé que solamente se le da una mano. Cuando seca, mi gente, queda bien lisito, la verdad, bien asentadito. Y también, como cuando lija uno, ya ven que se que queda así como donde sale el metal, partes blancas, partes de primer. So, esto, como ahorita este color te ayuda a que cubra más, cubre. Le das una base uniforme, se mira todo parejo y te ayuda a que todo el color quede parejito. Como es medio transparente el color, so así queda todo parejito. Es como si fuera primer, la diferencia que no se lija. Si tuviéramos aplicado primer, había que, después de esta mano, había que volver a lijar. Y ahorita no tengo que lijar, solamente esperar a que seque. Y miren, seca bien liso, bien asentadito. Ahorita voy a aplicar la primera mano de pintura. Espero y me alcance, que yo creo que sí me alcanza. Vamos a darle.
ahorita vamos a empezar a aplicar el clip. Parece que todo se mira uniforme. Ojalá ahí no salga nada. Vamos a empezar a aplicar el clip. Mientras, porque aún está sin recargo.